like it should at Yule tide. The parcels are all under the tree, right where they should be. Soon everything is crispified. Corazón, les deseo mucha salud. Si ustedes ya están viendo esto, quiere decir que ya el día de hoy es Navidad. Yo estoy grabando esto, obviamente, el 24 de septiembre. El cumpleaños de Michi. Está afuera, pero tú no te has cambiado. Está afuera con Lolo. Te dije que te cambiaras. Órale, voy a cambiarte. Ahí te dejo tu ropa. Ando escalando. Aguas. No. Ponte las negras, mijita. Te dejé las negras ahí. No, no, no. Bueno. Y le ponen queso a tu hamburguesa, mi amor. Every time. Hola, cosita hermosa, te extrañé. Hola. Ay, qué bonito. Ahí van las dos, mira, ahí van las dos. Mira, estás celosa. Oye, qué bonito suéter, cosita bella. Gracias. Te ves hermosa. I know. Red made here grossed out by him licking you. Michi, you can rock his head. Ay, qué bonito Lolo. Y la otra cosa se llama Cali, ¿verdad? No, 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 no. Dile tranqui. Michi se dice tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Cala, se llama Cala. Así ya es Nochebuena. Tamales, por fin, que tuve que comprar en el HEB, pero si son los de Teresita que muchas me dijeron, pero los venden en el HEB, no tuve que ir hasta Juárez. Y como quiera, voy a ir a los que muchas de ustedes me dijeron acá en Monterrey también. Ahora sí, buenos días. A ver qué tantas veces me interrumpen este vlog mañanero. Estamos, saludo mamita. Hello. Estamos ya en la casa. Bueno, ya vieron a Vale y a mi papá. Estamos con las niñas y ¿qué creen? Ya me manché el suéter de salsa, pero no importa, que acá ahorita me voy a poner mi mandil para ponerme a picar, a cocinar. Traigo cara desvelada porque me desvelé. Y pues sí, nos vamos a poner a cocinar. Lo que les quería decir hace ratito es que les deseo una muy feliz Navidad. Les he dicho en estos últimos días todo lo que significa para mí, que mi amistad con ustedes es un regalo y esta comunidad que hemos hecho, ya me interrumpieron. Por eso no me pongo melancólica. Ahí lo ponemos. Ahorita que vais al pan. Ahí está. Pues a mí ya le encanta la tortilla de maíz, de harina. Pero si ve un taco y le estaba ayudando barbacoa, estaba dando carnita. No, quería la tortilla. Lo prometido es deuda. Ay, qué rico, mi mamá hizo salsa, miren, recién hecha. ¡Deli! No saben la salsa de mi mamá, está bien rica. Siempre en mi casa siempre hay salsa. Pero ahorita no había... ¿Tiempo? No, no, ajá.
Oigan, no he tomado café. Ya compré plátanos de Chávez. Oiga, pero compré un quiero un café, pero aquí Melquía es que me deje. Bueno, ya. Abril, pásate la. Y ando con mi chongo porque me tuve que hacer un chongo. Me cambié el suéter porque sí andaba bien manchada. Y me tuve que agarrar el pelo en lo que me baño y me lo lavo otra vez y me peino porque traigo bad hair day. Claramente, vean cómo se me salen todos los. Ay, yo papito. Mi papá y yo vinimos a la divinata por un pastel. Y literal, quedaban de que tres. Compramos un mostachón de fresa porque era lo único que había y está bien rico. Como el que hace Vale, pero obviamente el de Vale está más rico. Saludos, mi panza de Santa Claus navideña. Y ahorita vamos a ir a. No tenemos nada de postres. Entonces vamos a ir a comprar más postres, a buscar postres. Postres, postres. Vine a un lado aquí, Vinny Brown se llama. Yo quiero chocolates o tortugas o algo de. Me dijeron que no puedo entrar todavía porque nomás pueden estar dos personas en. Vinny Brown. Bonnie, quién sabe. Yo quiero unos chocolates, pero es de repostería. Literal, ya no sé qué se usa. Tantito toffee y tortugas. Nada más para el antojo. Está súper bonito aquí. Ya estamos mi papá y yo. En el HEB. Nos mandaron a mi papá y a mí a hacer las vueltas de último minuto. Mira, papi, aquí hay de bread, galletas. Pero ya no hay baguette de bread. Para las niñas unos platitos porque pues en casa de mi mamá siempre tenemos, pero ahora no los encuentro. Llegó mi papá y yo, y qué bueno que vinimos a la HEB porque no, está tranquilo y compramos ya la whipped cream que también se Vale no encontró y hoy ya le toqué porque no la encontró. Llevamos tortugas, manzana con chocolate, o sea, nos gusta estar como que picando cosas dulces. Lleva, papito. Encontré una envoltura rosa, ni modo, no encontré, o sea, este es de unicornios y así. Para darle a la niña un regalo de ellos y de mi parte, le llevamos un pan campesino que mi mamá quiere para hacer un dip. Y luego Michi quería nieve de vainilla. Josh quiere para hacerse peanut butter and jelly. ¿Qué? Ya tienen este keto friendly. Mira, 40 calorías. Honey. Qué gran descubrimiento, se lo voy a llevar a Josh. A ver. Sí, una chica. Real deal. Tú ayudaste a la cena. Mamá. Sí, que Michi descarapeló las almendras. ¡Uy! ¡Eso, Michi! ¡Qué amor! ¡Eres mamá, te amo! Oye, ¿tu delantal de Santa? ¿Te lo quieres poner? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, quiero hot cocoa! ¡Ay, te amo! Porque te trajimos ice cream. Michi, no, le ¡ya tenemos los 500! ¡Yay! Mi mamá ya está haciendo la ensalada de frutas. ¿Qué? No hay ni dónde poner el huevo. Ya piqué yo la almendra para el relleno. Vale, ya picó la fruta. Vale, pues Vale picó casi toda la ensalada, ¿no? Básicamente Vale la hice, mi mamá la revolvió. Y mi mamá está llevando todo el crédito. ¡Ay, claro que yo piqué la manzana! Oye, ¿vas a hacer la de manzana también? ¿No? No, no porque luego es lo mismo. Lo mismo. Bueno, es que la receta de las de mi abuelita, hacíamos la de fruta y la de manzana, pero luego es mucha ensalada. Nomás come tu papá y sí. Y yo voy a picar el apio, no sé ni para qué, pero ya nomás estoy picando. Ahora y saludo para el vlog. ¡Apelo! ¡Apelo! ¡Mi más! ¡Está planchando el pelo! ¡Diles feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos los fans! ¡Quiero mucho! Que ya se cuidan ahí para vernos una lotería con tapabocas. Dice que dijimos Sara y yo que el 27, mamá. Que en casa de mi tía Carmen, el domingo, con cubrebocas, oye, afuera. ¡Araí! ¡Ay, no! ¡Me voy a ahogar! ¡No! Araí. Pues entonces no, güey. Pues andas en la punta del pedo. ¡Araí! ¡Hola! Tía, dile a Araí que ya se cuide. Quiero ir a que me invites a comer a tu casa. Claro, mi amor. Ya, Araí tiene 18 días de no salir. Pero mañana ya se va a ir a la fiesta de gordo. No, mañana no. ¡Oye, cuñiz! El domingo, tía. ¿Tiba? Pero con cubrebocas de afuera. ¿Tiba? Porque Josh tiene COVID. ¡Estúpida! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Y no la recibiste con beso! ¡No, no! ¡Pero no, hola, wey. Mi amor! ¡Ah, qué bueno! ¡Oye! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oye! ¡Cuñiz! ¡Te iba a hablar, pero! ¡Ah! ¡Chateado! ¡Hola, chateado!
Cuñiz. Vale, pásame otra. Este, te iba a hablar, pero traigo tu celular perdido. Se lo acabo de encontrar. Yo no te preocupes, yo... Como si me hubieran hablado, porque yo todos los videos lo veo, que el pino, que las peteras. El compadre, la chiquilla comiendo la pizza. Nada no, más mi tía, nada más mi tía y mi... Oye, aquella. Oye, aquella, no se aguanta, Cuñiz. Oye, nada más no tú y mi papá aguanta. Andan al tiro con los blogs de mi familia, porque mi mamá no le tira un pedo a los blogs. Lo primero que llegó, pusimos el pino y lo desmadró todo de abajo. Ah, sí, y agarra las esferas y las avienta y todo. Le digo, pero ¿por qué en tu casa no las avienta? La estaba viendo y dije, qué raro que Pati esté permitiendo. Tía, lo que nunca permitió con nosotros... Con sus nietas que hagan lo que quieran, pero nosotros, cállate en la vida. Menos la sala, siguen con las sábanas. Ah, menos la sala tiene sábanas para que no se la eche. ¡Me pema! Mi abuelita está bien malita, tía. Ay, no. Ya mi mamá y yo estamos con el pavo. El brisket ya va a salir. Disculpe que no les he grabado mucho, pero ha sido un día de sentimientos encontrados. Al ratito les cuento el chat y chillo. He andado muy sentimental este 24, sinceramente. Y no quiero que este vlog sea de eso, porque es un día de noche buena, de amor y de paz. Y es lo que yo me comprometía siempre compartirles. Entonces, mi mamá ahorita estaba con el pavo. Me dicen, ¿dónde pusieron las menudencias? Sí, y no le estoy dando a quitar esto que... Ay, esto no sirve de nada, mamá. No, yo te lo puedo. Oye, está bien bueno este cuchillo. La madreada ha sido como yo he vivido tanto tiempo sin buenos cuchillos. Pero es que ¿saben por qué yo no compro buenos cuchillos? Porque yo no les sé. Yo no les sé. Estoy bien mensa para los cuchillos. Y dice mi mamá, no. Le dije, vale, tú y Paco regálenme un cuchillo porque ellos sí le saben. Y dice mi mamá, no, no es bueno que te regalen cuchillos. Págales $1. Por un cuchillo. Es algo como que simbólico. A mí me dijo mi tía Sarita que no. Yo no sé si sí o sí. Típico no. Que dijo la tía Sarita o mi abuelita. No, este, la tía Sarita. Ya le hablamos a mi tía Carmen, Araí, a Mariel, a mis primas. A mi pemas. Y pues pesa, sí pesa también este año. Que para todos, o sea, todos nos agarró este año, que es un año diferente. Yo sé que yo estoy con mi familia y soy muy afortunada. De muchas cosas, pero pues, algo que se me hizo muy feliz es que el giveaway que hicimos ayer es Noemí, si estás viendo esto, no sé si ves mis vlogs, muchísimas felicidades. Hoy estuve platicando con ella para pagarle por PayPal, pero estamos batallando por medio de PayPal, pero pues vamos a resolverlo yo creo que mañana, porque no sé por qué ella no podía recibir el dinero de su cuenta de PayPal, a lo mejor porque la acaba de abrir, no sé. Y ella es una mamá soltera, joven, con un niño. Y dice que no teníamos idea cómo ella necesitaba esta Navidad. Entonces, eso es para mí un regalo. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo se llama? Noemí. ¡Noemí, qué bueno! ¡Muchas felicidades! Y no te preocupes, Noemí, porque hoy estuvimos batallando con lo de PayPal. De hecho, mi papá andaba conmigo, pero... Sí se va a poder. Sí se va a poder. Oye, ¿sí no tiene las menudencias? No. Mi papá. ¡Estoy grabando! ¿Por qué no le echaron las menudencias tú? No sé. No, mamá, es lo que hace el relleno que sepa rico. Ay. Papá, no vengas aquí a ver esto. Hijita, no hagan esas cochinadas, hombre. Es que mi papá no le gustan las aves. No puede mi papá. Entonces, eso para mí es una muy, 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 muy buena razón para agradecer que a alguien que realmente lo necesita. Yo sé que como Noemí hay muchas, y eso a mí me hace muy feliz poder ayudar poco a poco a una de ustedes, y Dios me preste mi salud para poder seguir ayudando a mucha más gente. Y también Araceli con el la posada que hicieron hace unos días, hicieron felices a muchos niños, y eso, eso vale muchísimo más que un regalo caro de marca o juguetes. Te llega al corazón y más al año como este, feliz a gente que lo necesite, y que con una semillita de una acción buena tuya, alguien sea feliz. ¡Wow! Eso es algo que vale mucho. Así que pues, ay, yo creo que por eso he evitado un poco hoy grabar, porque no quiero andar yo con mis melancolías. Pero bueno, déjenme sigo con el pavo y ahorita les digo. Hoy vamos a ir ahorita. Está sonando un celular.
Vamos a cenar súper tarde, o sea, ya son las 6 de la tarde y todavía ni metemos el pavo. Bienvenidos no, a la familia. Ya salió el brisket, ya salió el brisket. Ay, me habló el Josh. Ya salió el brisket. Y la pierna es hasta mañana, porque la pierna va a ser para el recalentado. No, pero sale. Hombre, mamá, no ha limpiado el pavo, todavía tiene mucha melcocha. Hijita, sale el pavo y entra la pierna. Sí. Pero la pierna la vamos a dar hasta para mañana. Pues. Ya. No. Pero hay que meter el pavo, papito. Sí, tengo que meter, dejar el pavo adentro. ¿Sabes qué, papá? ¿Por qué no te adelantas tú y que mi mamá se venga conmigo a dejarle la comida a Josh y luego le quedamos mi mamá y yo? No, tengo que buscar eso, regalo, tengo que buscar. Pero porque tiene que ser a las 6 la comida. No, que se duerme muy temprano. Se duerme a las 9 de la noche. No, mamá, no, mamita. A eso ver, sí, ¿qué pasó? Vamos a ver. A ver, verde, 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 verde. Michi, dile a tu mamá qué es. ¿Qué soy? Vamos a ver. Nice. Michi, dile nice. Qué es. Nice. Verde, verde, verde. ¿Qué es verde? No, nice. Vamos a ver. Nice, nice, nice. Yeah. 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 Pues ya ando con el pavo. Hemos andado, ha sido un día de locura como siempre. Desgraciadamente a Paco le tocó trabajar hoy. Entonces Paco está en el depa de Lali Paco trabajando y va a salir tarde. Y pues como ya escucharon, George tiene COVID. Mi esposo tiene COVID. Se hizo la prueba ayer, vieron todas que lo llevé y hoy en la mañana me habló y salió positivo. Entonces, obviamente me pegó muchísimo. He tenido muchos sentimientos encontrados y la razón es porque lo primero que debo es agradecer siempre a mi Dios de que se siente bien, está sano. Ya traíamos sospechas desde Tulum, porque él al llegar al Tulum, desde el día 12 de diciembre empezó con una tosecita y luego, como les platiqué, se tronó la espalda y creo que le ayudó mucho que le inyectaron esteroides y se tomó medicamento luego y se aisló luego, pero muy en prevención, no teníamos idea, estábamos siendo demasiado cuidadosos. Pues él fue por motivos de trabajo y ya estando ahí, pues yo creo que se expuso, no sabía él lo peligroso que estaba Tulum. Malamente no estaba bien informado, que fue pues algo irresponsable, pero pues ya no queda ahorita más lamentarnos ni decir es que esto, es que el otro, pues ni modo, es lo que es. Creo que cualquiera de nosotros estamos expuestos, tanto si vamos al súper, si vamos a la tienda, en todos lados está, pero sí pega más en estas fechas porque hoy es 24 de diciembre, extraña mucho a sus hijas. Me extraña mucho a mí, yo lo extraño mucho y pues lamentable no puede estar. Y es como así, sí, como les digo, sentimientos encontrados de que le doy gracias a Dios de que se siente bien, le doy gracias a Dios de que no está en un hospital, de que ni siquiera necesita ir a un doctor, porque se siente bien, está bien, ustedes lo han visto en los vlogs, pero pues no iba a exponer a la familia y fuimos, gracias a Dios, muy, muy, muy cautelosos. El día de ayer que yo lo llevé, iban las ventanas abajo. Íbamos con doble cubreboca, no nos acercamos. Cuando se salió, yo me quedé todavía con las ventanas abajo, eché muchísimo Lysol, entonces sí tomamos todos los cuidados, pero pues tocó esta fecha. Y según nuestros cálculos, él ya va de salida desde que detectó la primera tosecita que traía. Si nuestros cálculos están más o menos bien, hoy es su día 12, entonces le quedan todavía 2 días de aislamiento. Pero no la podemos jugar, entonces lo que decidimos es que se haga otra prueba el 30 de diciembre para que le digan los resultados el 31 de diciembre, que pues muy probablemente ya van a ser positivos y pues va a poder estar con nosotros en Año Nuevo. Y también estoy muy, muy, muy afortunada de que Paco nos hizo el super favor de que tiene otro departamento en donde George puede estar tranquilo y tiene todo. Entonces obviamente agradecemos y apreciamos mucho eso del apoyo de mi cuñada y de mi hermana. Y que estamos con familia, porque le digo, imagínate, en Los Ángeles estaríamos solos
nos hubiera tenido que dar a toda la familia, a las niñas, a mí, y cómo le hacemos si estamos solos. Y allá ya saben cómo hemos platicado aquí en el canal que, pues, you're on your own, ¿sabes? Y pues es el beneficio que estamos ahorita aquí en Monterrey. Por eso no he podido platicarles bien y me han visto a lo mejor algo como distraída o confusa. Ya chillé con él, ya platiqué con él. Entonces lo que ahorita voy a hacer es, ya salió el brisket. Mi mamá hace brisket, hace pierna y hace pavo. Como mi abuelita Emma, hacemos demasiada comida. No, hombre, si les dijera el menú, hacen ensalada de papa, hacen ensalada de fruta, ensalada de manzana, espagueti verde, ¿qué más? Mi mamá aparte le ha agregado a la cena, como si la de mi abuelita no fuera suficiente, mi mamá le ha agregado que hace también un pan artesanal, hace un dip de, como un dip de alcachofas con espinacas y lo pone al centro y está delicioso adentro de un pan. Entonces, aparte, a mí me toca hacer el relleno. Ahorita me tocó hacer el pavo, pero le dije, mamá, no lo quiero hacer yo y no por floja. O sea, ya está listo, vean. El pavo ya está preparado como lo hice en Thanksgiving. Pero le dije, quiero que llegues tú y le pongas tu mano y tu toque final porque quiero comer el pavo de mi mamá, no el mío. Porque pues tengo antojo del mío. Entonces ya le ayudé a hacer todo, ya nomás quiero que llegue mi mamá y lo metamos a la bolsa. Que viene siendo, ¿dónde está la bolsa? Pues la típica bolsa del pavo. Ah, esta no la trajimos de allá. La venden en el dólar. Es una bolsa para, unas de ustedes me preguntaron en Thanksgiving, es una oven bag. Es una bolsa para el horno, no es cualquier bolsa, miren. Es esta. Y le metes una cucharada de harina, la cierras, lo metes al horno y ya, te olvidas. Y no tienes que estar con que sacándolo y chorreándolo, inyectándole nada. Yo siempre hago mi mezcla de mantequilla que todavía me falta para el toque final. Como el relleno ahorita no tenemos tiempo por todo lo sucedido que les platiqué, mi mamá sí le mete el relleno, pero ahorita ya nos tenemos que ir. Ahorita les platico por qué. Entonces mamá le puse apio y cebolla adentro en vez del relleno. Cebolla no. Oh, pues bueno, quítasela entonces. Cebolla no. No, yo se la quito. Es que quítale la cebolla. Y ya la voy a meter, ya lo sazonaste. Entonces apio, no, porque quiero que tú le metas el toque final. Lo dejé como nomás preparado, semilisto. Okay. Ya le quité, nomás le dejé el apio. Okay. Ya le quité la cebolla. Órale, métele tu mano porque yo quiero tu pavo, no el mío. Okay. Porque como mi mamá, no hay dos. No, para la cocina mi mamá, la verdad, mis respetos. No me eches tantas flores. No, es que usted, no, sí. Sí, honor al que honor merece. Mi mamá. Híjole, yo cocino y le echo ganas y veo recetas en YouTube y le meto mi sazón. Pero como mi mamá no hay dos. Y como mi abuelita y mi tía Sarita, que me ven platicar mucho, no, eran de esas mujeres de antes. Y mi mamá también. Entonces, ya ahorita mi mamá y yo vamos a meter este pavo en la bolsa. Haz de cuenta que esta bolsa tú la abres. ¿Dónde está la harina? Para echarle una cucharada de harina. Aquí está. Y lo ya que está dentro de la bolsa, como vieron en Thanksgiving que lo hice. Aquí está. ¿Qué? Ya que está la harina. Ah, mira, vienen dos. Ya. A ver, yo lo. Préstame el mandil porque me va a manchar todo. Ahí está, mi amor. Ah, les digo que tenemos prisa. Miren, tenemos que ir a saludar a mi tía güera. Unas de ustedes ya la han visto, les platiqué en el blog pasado. ¿Quién es mi tía güera? Mi tía güera es la hermana de mi abuelita. Como que vamos a jugar. Sí, apenas le iba a hacer que mi mamá lo hizo en un pedo. Ok. Sí, mi tía güera es la hermana de mi abuelita paterna. O sea, la hermana de la mamá de mi papá. Y tiene 92 años, entonces estábamos viendo si iba a salir o no, pero hoy llegó el frío a Monterrey y es mucho mejor que no salga hoy. Entonces, aquí está el ajo. No le eché tanto ajo ahí, porque quiero que tú lo sazones. Pero espérate, todavía no. Bueno, sí, hazlo tú. ¿Todavía no qué? A tu manera. No, entonces, ahorita yo voy a... Mis papás se van a ir con las niñas. Valerie se va a ir a cambiar a su casa y a envolver regalos. Mis papás se van... Mamá, hazte para acá porque está la cámara ahí. Ay, perdón. Y luego estás diciendo, de lejos. No, sí. Entonces, mi papá se va... Mi papá y mi mamá se van a ir con... Tú no, ¿verdad? No, mi papá con las niñas a saludar a mi tía güera y a llevarle su regalito.
Y yo me voy a ir a llevarle a George comida para mañana a resurtirlo y llevarle cena de lo que ya salió. Mejor que, que Vale se lleve a mí. ¿A mía? Para ir, sí. Al cabo va a estar en el depa. Bueno, pues Paco. Entonces, yo me voy a ir a llevarle a George brisket, que ya salió, ensalada de papa, ensalada de fruta y lo que le compré. Y un postrecito para que cene rico. Porque creo que amo a tu brisket, mami. Sí, sí, llévale brisket. Sí, le voy a llevar brisket. Pues lo que ya salió le voy a llevar y mañana obviamente le voy a llevar torta de recalentado. Lo voy a llevar todo a Josh, para que no la sufra. Si anda triste, sí le pegó la verdad. Claro, pues sí. Pero pues bueno, no nos podemos quejar. Entonces ese es el plan y esa es la actualización de lo que pasó hoy y por qué hoy les he tratado de transmitir todo, pero ya mañana voy a estar mejor. Él está muy bien, sí, él es muy maduro. Miren, hay que dar gracias a Dios, bendito, sí, Dios. Siempre, ante todo lo que me enseñan. Le digo a Abril que por algo pasan las cosas. Diosito no se equivoca. Sí. Así que siempre hay que agradecer. Siempre, primero. Porque primero que pedir, nada. Antes de pedir, siempre agradecer. Sí, agradecer y estar tranquilos. Que si la cena va a salir tarde, pues ni modo. Sí, hoy vamos a cenar muy tarde, la verdad. Pero vamos a cenar y vamos a cenar muy rico. Pero no hay prisa, estamos aquí. Todos tenemos el horario volteado, como quiera. Hasta mía. Mía se despertó de su siesta, ¿qué hora? Agárrate. Entonces, ay, qué rico. Mi mamá le está poniendo ajo, porque no tiene sal de ajo. Entonces le puso sal, ajo. No, yo no le pongo sal, porque la mantequilla ya trae sal. Yo le eché tantita sal a la mezcla de la mantequilla. Le echó este sazonador para fajitas de Hill Country Fair. Espérate, amigo. Yo la sal como que le tengo respeto, así es que la que quiera le puede poner a su gusto. Gracias, Eren. Sal. Me encanta la sal. A Abril le encanta la sal, pero ya le dije que no es buena. Mi mamá me regaló un chorro. Y a Vale también le encanta la sal. Ay, mamá, me pegó un chorro eso. Ahora sí. Vamos a meterlo aquí. ¿Lista? Ya no quedó vacío, mi hija. Sí. Ya se lo puse. Ah, no, pues ya. Ah, bueno, ok. Sí. ¿Qué hago ya? ¿Lista? Lista. A ver. ¿Dónde lo vas a poner ahí? Espérame. Órale, mamá, te la baño. Mamá, está bien pesado. Ya. Espera, porque acuérdate que hay que meterle las. Ya se lo metí. Ah, ok, muy bien. Al rato. Bueno, ¿ya? Sí. Tienes oye, espérate, a mí me gusta hacer esto. No tienes cordón. Sí, ahí viene, aquí viene. No, ese es para cerrar la bolsa. Listón, dame cualquier listón que tengas. Okay. Oye, mira, ponle un tantito de agua. Me hubiera traído, tengo tanto ahí en la casa. Es que en la casa tengo, ya ves que te venden el listón para amarrar las piernas de cocina. Tengo demasiado y lo uso una vez al año. Ay, me hubiera traído, la mitad me hubiera dejado aquí. Pero bueno, ya vieron, es muy sencillo. Tú solo metes el pavo a la bolsa, así tal cual. Y mi mamá le echó tantito apio aquí nomás encima. Pero es todo, lo vamos a dejar en el horno. No tienes que sacar nada hasta que ya está. No les puedo decir la hora. Yo siempre lo dejo en 3.50, creo. No me acuerdo. Pero mi mamá lo sé todo al tanteo y siempre le sale perfecto. Entonces yo ni me estreso. Si estoy sola, sí me estreso. Si estoy con mi mamá, no me estreso. Porque le va a salir perfecto. Déjenme les enseñe el brisket. Miren nada más, si pudieran oler. Este es el famoso brisket de mi mamá. Y quiero nada más enseñarles. Ahorita le corté tantito para mía. Vean, se desmenuza solito. Es una delicia. Este es el que compré en Costco. Y ahorita le voy a partir un pedazo al yogur. Ven, vamos a ponerle pan. Ay, todavía le iba echando la mantequilla. No, ya no. A ver, dame los tijeras. Espérate, lo rompí en puñetas. Lo rompí. No importa. Va a ir a varias capas. Aunque ya. Va a quedar más. No. Primero de este lado así. Luego le voy a poner más. ¿Le diste la niña? Sí. A ver, papi. Así que se me está robando.
Es en medio, mamá. ¿Cómo, mamita? ¿Así? Así. 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 Y no me cae. Checa a ver qué hora son. No, pues no sé. No tenía nada. Está mi celular. ¿Ya? Ay, no, si no necesitas mucho, se va a perder. Ya, yo lo meto. Pero le falta la tapa. Bueno, ahora sí mete. Espérame. ¿Qué? Espérame, voy a callar. Déjame ver si le hago un plato a George. Oigan, ya llegué a dejarle a George su cena y comida. Y pues sí, me pega, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Me pega que esté solito, me pega que es Navidad y no podemos estar juntos, pero déjenme veo cómo es. Ahí va el pobre. Ya le dejé la primer tanda, pero son dos bolsas de súper que tiene que llevar y pues ahorita aquí está la cena de Navidad. Ay, oigan, no es, pues sí, ni modo. Ahora sí me pegó gacho, la verdad, oigan, yo no me gusta pues andar de amargada y menos el 24 y menos de ahorita que están todos viendo que quieren que yo les dé ánimos y esperanzas, que no se preocupen, se los voy a dar siempre, pero esto es la vida real, esto es un año que a todos nos pegó de cierta manera, y repito, no me debo de quejar, mi esposo está con salud y mi esposo se siente bien, pero me desgarra el alma ver a mi esposo solo, que le tengo que dejar la cena en la puerta, volverme a meter el carro y que vea y que ve que ni siquiera lo puedo abrazar, que ni siquiera lo puedo ver cerquita porque me está protegiendo. Ya le dejé todo literal en el portón y él ni siquiera se quería acercar. Él estaba en el estacionamiento con un foco del celular. Espérenme, déjenme, me pongo el... Ay, van a estar un poco chuecos. Ahí están, perdón si los mareo. Ya me siento un poco mejor. Verlo tranquilo, él me tranquiliza. Todo el día anduve muy, muy achicopalada. Me dijo, ya disfruta, yo estoy bien. Solamente estar solo y pues que te pega y estar aburrido. Pero ya vete a disfrutar. Vete a la casa tranquila y vete a la segura, que ya no quiero que andes en la calle. Pero pues bueno, me agradeció y me apreció mucho que le traje pues su cena y todo eso. Y mañana obviamente voy a volver a venir a traerle pues torta recalentada. Me dijo, nada más sí, por favor, háblame cuando las niñas estén abriendo los regalos, que eso es lo que más le pega a él, le llega no estar en Navidad obviamente con su familia, con sus hijas y con todos allá en la casa. Y pues para él su Navidad se ha convertido en ver la ilusión en la la reacción de ilusión en la cara de sus hijas cuando abren sus regalos y la mañana de Navidad. La Nochebuena todavía pues es una reunión, una fiesta familiar que va a haber muchas cenas, pero pues sí, oigan, las Navidades ya saben. Pero ya estoy mucho más tranquila. Verlo y platicar con él ya me tranquilizó. Y ahora me voy a ir a casa de mi tía güera para también desearle una feliz Navidad, porque si hace frío y pues no es bueno que mi tía güera salga y alguien se va a quedar con ella a dormir hoy, entonces no está solita. Y voy a ver a mis papás ahí, de ahí nos regresamos todos a la casa allá. No me he peinado, no me he arreglado, entonces bueno, ya pasó la melancolía, no se preocupen. Es la ventaja de abril, es la ventaja de mí, que cuando traigo un sentimiento muy, muy así, luego lo reciclo y lo convierto en algo positivo o en algo bien. Aunque todo el día yo siempre sé lo positivo, yo siempre sé lo que sí tengo, hoy me pegó más, naturalmente. Pero no se preocupen, ya ahí viene la alegría, vamos a festejar, ahora sí vamos a empezar la fiesta de Nochebuena. Pero bueno, primero era lo primero, dejamos el pavo ya hecho, entonces déjenme, voy a casa de mi tía güera y luego llego a la casa a arreglarme y a disfrutar la Navidad. A ver, quita la mano. Ya. ¡Wow! ¡Richie, qué hermosa! No, muchas gracias, tía. Sí, de veras, ando bien. Fíjate que ahorita le llevé a cenar a George. Ya cenó también. Ándale, qué hermosura.
Gracias, tía. Están muy bonitas, ¿verdad? Mrs. Mike. Y las dos tienen la personalidad muy similar. Las dos. Mía ya hace muchas cosas que me recuerda a Michi. Gracias, bravo, Michi, bravo. Bravo. ¿Cómo se llamó la canción? Ponle nombre a la canción. ¿No? Salúdate a todos. No muy cerquita. Saluda a todos, tía, te están viendo. Toda la familia Ruiz aquí. Qué hermoso. Sí. Ruiz García. Mi querido sobrino Simón Jorge, Abrilita con sus dos preciosas niñas. Papi, la mamá. No, qué va. Aquí con su bisabuela. Muchas gracias. Este me hace mi Navidad más feliz. Que ahorita pues estamos con el problema de virus. Pero están ustedes aquí. Ni me acuerdo de virus. Ay, tía. Ya quedó documentado, ¿verdad? Mira. Sí. Miren, ella es mi tía güera y ella es mi abuelita. Mi abuelita Lulis, mi abuelita Consuelo, la mamá de mi papá. Y ella es mi abuelita Conchita, mi bisabuela. Y ellas son las hermanas. Y ellas son los hermanos de mi abuelita, que en paz descanse. Desde aquí vengo. Ella es mi bisabuela. Y acá está con sus hijas, mi bisabuela y mi abuela. Y sus hermanas. Y aquí está mi tía abuela. ¿Cómo te admira Michi? ¿Cómo te admira Michi? ¿Cómo le atrae venir aquí? Mami, no. A ver. Hijo, no me acuerdo.
El himno de la alegría. La única que me aprendí en la clase de música de mi colegio. No. A ver, mira, mira, mira. Hola, Santi. No, hola, mía. Mira. Espérate, deja, déjale. Estoy tan feliz. Ay, tía, nosotros también. Es que como los niños... Oiga, pues con esta realidad... Ay, sí, güerita. Pero es que, tía, ellos son los que... Ellas son las que nos levantan el ánimo. Sí. Me estaba diciendo Josh que en Estados Unidos los que siguen después de los doctores y las enfermeras van a ser los abogados y los jueces para la vacuna. ¡Mírala! Mira, ayer cuando veniste me postaste yo alguna parte le digo mira niñilla corajurilla. Was a great sister. En serio, Michi. Yeah, like always. She always eres does. Una super hermana, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti. Le prestaste el celular a Mía para que no llorara, cosita. Te amo, mi amor. Gracias por ser como eres. Michi, ¿y está loca? Michi, remember, we can't do this for Mia, okay? ¿Oíla? Oh, my God. Wow, Mia. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door. Bueno, ya me bañé, ya me cambié. No me despinté. Ay, no enseñes el debut de su OVNI. Yo todavía no voy a enseñar cómo me voy a arreglar porque claramente todavía no estoy. Pero me voy a poner a hacer el relleno. Y mi mamá también tiene un cuchillo eléctrico conmigo. Pero espérense. Momento célebre decembrino. Ah, ¿qué? ¿Qué creen? ¿Creen qué? ¿Creen qué? Dije, no me vayas a tomar porque no se ve. Desde Monterrey para el mundo. Regalo para Vale de Navidad. ¡Ah! ¡Paco Cerrazuro! ¡Paco Cerrazuro! ¡Lo hicimos, amigas! ¡Lo hicimos! Gracias a todas por su apoyo, por todos sus mensajes de que Paco Cerrazuro. Paco, voltea, vean cómo cambia. ¡Wow! De Juan Dieguito a Prince Harry. ¡Juan Dieguito! ¡Juan Dieguito! ¡Ya no! ¡Está en Navidad! ¡Milagro de Navidad! Dije, Paco, qué bárbaro, cómo cambiaste, oigan. Milagro de Navidad, un regalo de la familia burrón para todas ustedes. Paco, Cerrazuro. Por fin. Por fin, pero bueno, déjenme chiflando y aplaudiendo porque voy muy tarde. Vamos muy tarde, pero no importa porque todos tenemos el horario súper boteado y yo ya me voy a poner a... ¿Dónde te lo... Hoy voy a tener... Es que voy a ponerme... Dile la aportación de mi platillo favorito chapaneco. Vale, quítate. Paco va a hacer aguachiles. ¿Cómo se llama? Camarón seco. Camarón pues es seco. Como una, es una ensalada de camarón seco como con pico de gallo, pero está muy bueno. Pero a mí me encanta. Y lo hicimos en la torna de ellos y lo hicimos el año pasado que yo no pude probar tanto porque estaba embarazada. Pero es delicioso. Y me encanta que Paco se trajo esta aportación de chapas. Cebolla. Que sea tradición ya, por favor, todas las navidades. Ya, cebolla, tomate, limón. Bastante limón también puede llevar rábano. Ahorita no trajimos. Cilantro puede llevar. Es como un pico de gallo, pero sabe muy bueno con la mano, con camarón seco. Ya saben que me encanta. Primero puse poquitita mantequilla y el tocino a dorar. Y aquí ya tengo listo mi apio. La cebolla está por allá. Ahorita estoy picando los champiñones, que es lo último que va, que hay ajo. Y aquí está el pan. No vamos a hacer mucho porque, ¿qué creen? No traía menudencias el pavo. Entonces nomás vamos a hacer poquito. Ah, y los ostiones. Bueno, ahora a mí me tocó el relleno y ya está oliendo bien rico. Ya le eché, ya doré el tocino y enseguida le puse la cebolla y el apio y el ajo. ¿Y qué creen? Como no tenemos menudencias, ahorita después de echarle el pan le echas el liquidito de las menudencias cuando las serviste, pero pues ni modo, tuvimos que improvisar y pusimos agua con nerd. Salud. Y mi mamá ya va a hacer acá. Y mi mamá ya va a hacer el espagueti. Ya lo mismo, ya le puse almendra y nuez picada. Y lleva pasas, pero a mí no me gusta. Mamá, ¿quieres que le ponga pasas?
¿Dónde están las pasas? Porque yo las puedo sorrear fácilmente. Ok, las vamos a sorrear. Y si los champiñones, voy a echar nada más el pan. Y luego vamos a echarle este líquido. Y el líquido de los ostiones. Y ya. Mi mamá quiere pasas, pero literal vamos a sorrear con las pasas porque me estoy lleno. ¿Y qué creen? Ya está el pavo perfecto. Mami, mami, hijo, mamita, se ve buenérrimo. Okay. Y ya salió el espagueti. Y ya salió la ensalada de Paco. Salió buenísima. Hey, vamos a cambiarnos tú y yo y arreglarnos. Y mira mi flaquito, qué guapo. Mi mamá y... Vale. Pues por fin ya estoy. Y ahora no enfoca esta cosa, a ver. Déjenme ver si ya enfoca. Ahí estamos. Ahora sí, bienvenidos a nuestra cena de Nochebuena, ya bien tarde. Ahí está el pino, cómo quedó después de que Mía todos los días le quitaba esferas. Y déjenme les muestro el comedor de la sala. Y bueno, esta es la sala de mi mamá, de casa de mis papás. Así es como se ve. Así está, como debe ser. Faltan muchos adornos. ¡Salud! Muchas velas que mi mamá quitó y todo esto lo va a tener que quitar mañana porque, pues, Mía, ¿verdad? Y aquí también tiene otros arreglos siempre, pero pues por Mía. Y mira, muchas cosas las tuvieron que poner acá. Y bueno, así quedó nuestro pinito de Navidad. Ya la esfera se pateó tantito, pero no importa. La estrella ya tiene todo abajo. Y el comedor, aquí es donde vamos a cenar. Miren qué bonito mi mamá decoró todo para nuestra cena. Este comedor, lo crean o no, lo hizo mi papá. Cuando mis papás se mudaron a esta casa, mi papá hizo todas las sillas y el comedor. Y mi papá hizo esa mesa también. De pura madera, vean. La amo. Me encanta esta mesa. Se me va a acabar la pila. Déjenme buscar la otra pila. Se arriba el mugrero, pero les tengo que enseñar algo. Mi mamá. Mamá. No me voy a sacar. ¡Abril! A ver, nuestra típica cena de Navidad que va desde generaciones. Este es el espagueti verde. Este es el relleno que yo hice, que a veces lo metemos al horno. Ahora no pudimos, pero pues bueno, ya les platiqué. El pavo de mi mamá, que es el mejor pavo del mundo. Lo acabo de probar y no se le compara el mío con el de mi mamá. Real, está delicioso y perfecto. Está perfecto. Brisket. Bueno, ahorita ya se resecó tanto porque estuvo afuera. Pero ya les mostré cuando salió. La ensalada de papa. Oigan, ya no está presentable, pero está deli, se los juro. Y falta la ensalada de fruta de postre. Que sí, a cenar. Me sienta ahí con su saquito. ¡Provecho a todos! A beautiful number. Nadie me tira uno. Hermoso. Un número 6. Provecho Mitch's navideño para age. Todas. Chino. O sea, ¿pero cuál es el juego? Chino. Tú dijiste... Chino. A ver, ¿qué estamos jugando? ¡Churro! ¡Churro! ¡Ah! ¡China! ¡China! ¡Chango! ¡Chompa! Era churro, ¿no? Sí. La pero ya pasó. Tienes que decir una palabra con la letra. Ahora a mí, ahora a mí. Ok. Tienes que decir una palabra, tío, que no se adivina. Ah. No. Ok, Michi, di una letra. ¿Tú crees que hayamos ganado? ¿Cuál, Michi? Casa. La C. Casa. Sí. Cosquillas. No. Ah, necesitamos adivinar la palabra. Si todos están diciendo una palabra nada más. Ajá, todos podemos decir una palabra con esa letra. No. Kitty. Cat. La otra toda intensa. Qué mal, y Paco en los juegos son bien competitivos. Y son tipo super strict. Paco es super policía y Vale es tipo intensa que es. No, es que nos tienen que ver a Vale y a mí jugando papelitos. Sí, el año pasado con la Ugly Sweater de Walter, Vale, yo dije ese. ¡Quién era! ¡Ah! ¿Te acuerdas? Los invito a ver al vlog más número 23 del año pasado, el 2019. Estábamos en la posada de Walter jugando papelitos y Vale que estamos en el mismo equipo. Ay, no, una risa. Michi y yo nos venimos a la cama de mis papás a ver una película de Navidad. Michi me pidió que si me venía a acostar con ella. Porque, ¿qué creen? A Michi le picaron 3 hormigas o 3 zancudos. No sabemos, ¿verdad? Y trae piquetitos y trae mucha comezón en su piecito. Entonces ya le quitamos las medias. Y todavía no nos vamos a dormir.
aunque es la 1:20 de la mañana. Pero vamos a ver, otra vez Michi la otra vez se quedó dormida y no terminamos de ver el Mariah Carey Christmas Concert. No, esta es una interview, Michi. What does interview mean? Una entrevista. They're just asking her questions, but she's not singing. That's not the Christmas special. I know, entonces, I just want to see it. No terminamos de ver, mami. Entonces, pues estoy con ella porque siento que no he estado con ella tiempo, porque mi papá no me la presta. Mi papá no suelta a Michi. Bueno, y a Mía. Vamos a ver, mami, amor. Ok, diles, ahorita venimos, vamos a verlo. Ahorita venimos, vamos a verlo.